Mateo, el siguiente tema es de vital importancia para la salud y la seguridad, especialmente de los habitantes de Bogotá. La Secretaría de Salud informó que en las últimas semanas se han incrementado las denuncias de robos con uso de escopolamina, escuchen esto, en un 76%. Y este es nuestro tema de informe especial. Pues Patricia, yo le tengo otra cifra escalofriante. Entre enero y marzo, solo de este año, se han presentado 380 casos de robos con esta sustancia y otros medicamentos. Abordaremos entonces este tema desde distintos puntos. Primero, tenemos la historia de un joven de 23 años quien viajaba en Transmilenio y por robarle el celular y 50.000 pesos. Hoy está a punto de perder la movilidad de una de sus piernas. Segundo, autoridades no se explican las modalidades con las que operan las bandas delincuenciales. Y tercero, tendremos un estudio, un médico quien despejará las dudas y los mitos que giran en torno, por supuesto, a la escopolamina. Iniciamos. Un muchacho de 23 años se movilizaba en transporte público, Patricia, y sintió un olor muy fuerte y después de eso no recuerda qué pasó. Duró varias horas tirado debajo de un puente vehicular. En la madrugada lo encontraron con un brazo partido, golpes y una pierna fracturada. Este joven denuncia que a los delincuentes no les importa las consecuencias, solamente hacer daño y llevarse lo que puedan. En este caso, 50.000 pesos. Acá lo que yo veo es que esto está partido. Está partido el hueso. Sí, se partieron los dos, el cúbito y el radio. Este joven de 23 años quiere olvidar el capítulo más horrible de su vida, pues hay algo que le preocupa y le atormenta. ¿Cuál es el temor? No volver a caminar. No, no quiero quedar cojeando. Me moriría. Desde el pasado 16 de abril hace parte de las 380 personas que en lo corrido del año han sido víctimas de las bandas delincuenciales que usan la temible sustancia conocida como escopolamina. No puedo apoyarme en ninguno de los dos pies. Después tuve uno fracturado, se evidencia que tengo uno fracturado. Las manos, solamente una me sirve porque el otro brazo, antebrazo, está totalmente quebrado. Ese día, a las 9 de la noche, viajaba en el servicio de transporte público por la calle 80 de Bogotá. 5 minutos después del recorrido, algo cambió la tranquilidad. Siento un aroma extraño y ya pierdo el conocimiento absolutamente de todo. Esa noche fue muy tremenda porque yo había hablado con él y me decía que faltaban 20 minutos para llegar a la casa. Esa noche fue, mejor dicho, durísima. Al menos 6 horas duró inconsciente este joven aquí, debajo del puente de la carrera 68 con calle 80. A las 4 de la mañana despertó sin sus pertenencias, sin entender lo que pasaba y con las fracturas de las que hoy intenta recuperarse. Y yo estaba totalmente sucio, parecía como si me hubiera revolcado en el piso, pues esa noche había llovido, sí. Y tenía mis manos súper sucias, o sea, todo estaba súper cochino. Cuando volví a despertar, empecé a gritar. Yo gritaba, ayúdenme, ayúdenme, le decía a todas las personas, ayúdenme, pasaban los carros, yo levantaba la mano, por favor, que me ayudaran, y nada, no tenía nada. ¿Su vida estuvo en peligro ese día? Sí, claro que sí. Puedo decir que estoy aquí porque tengo algo que hacer, porque la verdad, en el estado que yo me vi, dije, no, pensaron que yo ya estaba muerto, o sea, después de tremenda paliza, el chino inconsciente, o sea, ¿qué más se puede esperar? Él está súper mal. Mientras él estaba en el piso, a 2 kilómetros de allí, en la localidad de Suba, los delincuentes compraban licor con los únicos 50.000 pesos que tenía en su cuenta de ahorros. Escucharon bien, por robarle 50.000 pesos y un celular, hoy este joven tiene en riesgo su movilidad. No estamos seguros en ningún lado, simplemente tenemos que estar alerta, sí. Tal vez ese día iba algo muy confiado. 17 días después de los hechos, quiere olvidar esta difícil experiencia. Volver a su trabajo y disfrutar la segunda oportunidad que le ha dado la vida. También advertir que a cualquier ciudadano le puede pasar.